justamente el caso del asesinato de esta joven, Lucía Pérez, una de cientos de mujeres en la región que han sido asesinadas a manos de un hombre, con esa brutalidad machista. Por ello, bajo esta consigna, ni una menos, en América Latina se va a desarrollar este primer paro de mujeres que se ha convocado a una acción de protesta para poder exigir el fin de estos asesinatos, de esta ola de asesinatos y feminicidios en toda la región. Más de 7 naciones se están sumando a esta campaña y Telesur también lo hace. Nuestra casa Telesur, nuestro portal, está reseñando lo que ocurre esta jornada en Argentina y en nuestra región, en los países que la conforman. Bajo este titular, realizan primer paro contra el feminicidio en Latinoamérica. Nuestra multiplataforma destaca que distintos colectivos y movimientos de mujeres en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Chile, Venezuela, Colombia, México, Honduras y Guatemala, entre otras naciones, se están sumando a esta propuesta de vestir de negro todo el día y parar sus actividades cotidianas durante una hora para tomar conciencia contra la violencia hacia la mujer y exigir medidas para frenar los feminicidios y la violencia de género. Ni una menos fue una multitudinaria marcha de protesta en contra de la violencia de género que se dio en 80 ciudades, quiero decir, allí en Argentina. Ahí lo tienen en este portal. Esto fue el 3 de junio del año 2015 y en menor cantidad en Chile, en Uruguay, Perú, en agosto del año pasado. Tenemos detalles de esta campaña en el portal niunamenos.com.ar. Ahí lo tienen en sus pantallas. Argentina es el país que ha liderado esta campaña. En esta nación, cada 30 horas, según las estadísticas, muere una mujer. Ahí es, asesinada. La mayoría baleadas o apuñaladas por sus maridos, novios o exparejas. Pertinente entonces destacar otros datos sobre este particular. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, alertó que en abril del año 2016, esta gestión, 14 de los 25 países del mundo con las tasas más altas de feminicidios se encuentran en Latinoamérica. Solo el 2% de esos feminicidios en América Latina son castigados. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, se ha sumado a esta convocatoria, ha invitado a participar a todos en esta protesta y lo hizo a través de su cuenta en Facebook. Así lo decía: mi corazón estará en la marcha de cada una de las mujeres que se movilicen este miércoles junto a cada compañera, sea cual sea su color partidario, que nos reivindicó en la política, en los sectores sociales y en cada grito que reclamo, dice, nuestra igualdad política y social. Esto forma parte de este mensaje que comparte Cristina Fernández a través de su cuenta en Facebook, sumándose a esta gran movilización de esta jornada. Tenemos más para compartir con ustedes respecto a lo que sucede en Argentina, de lo que sucede en nuestra región, lo que pasa respecto a esta campaña. Vamos a hablar del caso concreto de Lucía Pérez, el hermano de esta mujer de 16 años, asesinada de manera brutal en Argentina. Alzó su voz en contra de esta violencia de género. Él relata cómo fue el hecho de encontrar a su hermana y los horrores que vivió, que terminó en su fallecimiento, luego que 3 sujetos abusaran de Lucía de manera sexual. La familia está pidiendo tomar acciones de calle para seguir exigiendo justicia y para que hoy nunca más se repitan este tipo de casos, ni una menos esa consigna. Y solo así evitar la muerte de muchas Lucías más, dice parte de esta carta. Con alguna foto mía, riendo junto a mi hermana, o con una foto suya, abrazada por mis viejos. Pero no, no podemos, ni siquiera eso podemos, porque mientras intentamos procesar que la mataron, y cómo la mataron, estamos obligados a procesar las amenazas de muerte que caen sobre todos nosotros. Como era Lucía, como el arte, como el rock, como el amor a los animales. Ahí, en cada estrofa de Viejas Locas, en cada pogo recordero, en cada abrazo a una mascota abandonada, la van a poder encontrar siempre, sonriendo, mimando a su perro y tirando buena onda para todos lados, por las dudas. Vivía tranquila sin salir mucho de casa, hasta ese maldito sábado 8 de octubre. Pasaron a buscarla cerca de las 10, cuando papá ya se había ido a su laburo. Y a las 15, cuando mi mamá llegó de trabajar, encontró el Facebook abierto en su computadora, junto al equipo de mate. Porque sí, Lucía creía que iba a volver inmediatamente a su casa,
se la llevaron engañada. A las 18, una amiga me avisó que debíamos ir a la comisaría, porque mi hermana había sufrido un accidente. Nunca podría haber imaginado lo que me esperaba. Al llegar con mi mamá, la oficial que nos atendió no sabía qué decirnos. De modo que permanecimos 10 eternos minutos en la oficina del comisario, hasta que nos dieron la noticia y se nos cayó el mundo. Pedí reconocer el cuerpo, pero se negaron. Me rehusé a irme e insistí incansablemente, hasta que pude verlo. Estaba en una camilla, con los ojitos entreabiertos, como acostumbraba a dormir. Matías Farías, Juan Pablo Fidani y Alejandro Maciel, los tres sospechosos, hoy están detenidos. Pero no nos alcanza. Queremos justicia en serio, que se investiguen todas las causas en las que están involucrados, que cada persona con información pueda ir a la fiscalía para aportarla. Necesitamos apoyo sin importar de quién, porque este caso nos compete a todos y no pertenece a ningún sector partidario. Se trata de una chica, mi hermana, que murió de una forma horrenda. Y debemos ser conscientes, sí, porque esta vez le tocó a Lucía sufrir esta bestial violencia de género. Pero la próxima te puede pasar a vos o a la persona que más amas en el mundo. Hay que tomar fuerzas y salir a las calles para evitar todos juntos, ahora más que nunca, ni una menos. Solo así evitaremos ahora más que nunca, miles de Lucías. Ni una menos, dice Matías Pérez, el hermano de Lucía, quien fue asesinada allí en Mar del Plata, en Argentina.